Bueno, pues ya estamos aquí el equipo al completo, ¿eh? En esta mañana en Pedro Muñoz FM, en el magazine. Aquí estamos con muchísimos contenidos, como siempre. Carlos Reillo, buenos días. Hola, Mabel. Muy buenos días. Bienvenido, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Con mucha energía para comenzar esta mañana, para acompañarte hasta las 2:45. Y bueno, esta media hora que vamos a dedicar a la filosofía. Uh-huh. Porque hace unas semanas se conmemoró el Día de la Filosofía. Y pues qué mejor que charlar aquí un ratito, aunque lleguemos tarde, pero siempre es importante reivindicar y poner en valor la filosofía. Eso es. Y siempre pues para conocer también a pedroteños que nos pueden ayudar a entender muchas cosas que por aquí van pasando poco a poco, y eso es lo que también queremos, es nuestro objetivo. Y en este caso es una pedroteña, ¿verdad? En este caso es una joven pedroteña, Pilar García Chicote Sánchez, que estudió filosofía y que va a entrar enseguida con nosotros para responder a nuestras preguntas, porque yo en este tema soy muy curioso y creo que tú también. Claro que sí. Bueno, pues vamos ya a intentar contactar con ella. Hola, buenos días, Pilar. Sí, soy yo. Hola, Pilar, bienvenida. Estamos en directo en Pedro Muñoz FM y te damos la bienvenida y las gracias también por atender nuestra llamada desde estos micrófonos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, está por aquí Carlos, que también te saluda, por supuesto. Hola, Pilar, buenos días. Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues, Pilar, encantados de recibirte, una joven pedroteña a la que siempre le ha gustado pensar, muy hábil para los números, y decidió estudiar filosofía. Actualmente, Pilar es profesora en un instituto en Madrid y una amiga suya la define como una persona muy interesante para hablar con ella y que su visión del mundo es muy lógica y muy bonita. Además, Pilar, lo podemos decir, acabas de ser mamá. Sí. Bueno, pues con Pilar queremos charlar de cosas interesantes. Eso es, Pilar. ¿Cuál es tu visión del mundo en estos momentos en los que se te ha juntado, bueno, una pandemia, un confinamiento duro y una luz muy bonita a tanta oscuridad como es la maternidad? Uf, una pregunta difícil. ¿Cómo veo el mundo? Bueno, pues yo creo que diferenciaría entre a nivel personal y a nivel colectivo. A nivel colectivo, como una tragedia lo que estamos viviendo, pero esto nos ha llevado a pensar que somos frágiles, ¿no? Que somos vulnerables, que nos necesitamos los unos a los otros, en definitiva. Y creo que también, por otro lado, esto es una oportunidad en el sentido de que es un reto estimulante, porque nos encontramos ante un punto de inflexión. Es cierto que, lamentablemente, nuestra generación ha tenido que vivir momentos históricos, llámese crisis, durante estos años, pero creo que está en concreto desde otra naturaleza, porque nos permite cambiar el rumbo de la historia. Uh-huh. En un futuro nos vamos a tener que enfrentar a otro tipo de retos globales, llámese cambio climático, el auge del fascismo, el empobrecimiento de la sociedad por esta crisis, o incluso, quién sabe, si otra pandemia. Y creo que tenemos una oportunidad para aprender de nuestros errores, para descubrir nuevas formas de hacer las cosas y darnos cuenta de que nos hemos equivocado en nuestra manera de valorar, también hay fallos en nuestro sistema productivo y bueno, aún así hay un punto optimista, porque si algo hemos demostrado como humanidad es que somos capaces de adaptarnos a las circunstancias, y por eso creo que es un reto estimulante. Y bueno, a nivel personal, la maternidad también lo es. Sin duda alguna. Bueno, vives en estos momentos en Madrid, Pilar, pero has vivido en otros sitios. Uno de esos lugares fue Dublín. ¿Cómo fue esa experiencia, Pilar? Pues sí, vivo en Madrid. Además, estudié la carrera en Valencia, empecé trabajando de profesora en Cuenca y viví un año de Erasmus en Dublín. Así que soy toda una pedroteña por el mundo. Pues destacaría de todas estas experiencias, especialmente de Dublín,
la capacidad que tenemos para empezar de nuevo, ¿no? Para descubrir quiénes somos, descubrir nuevas versiones de nosotros mismos y en definitiva para ser quien queremos ser. De Dublín en concreto, especialmente, destaco esa sensación de superación que te queda tras vivir una experiencia difícil, porque realmente lo fue. Fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, pero por su dificultad también, ¿no? Porque de repente te encuentras sola en un país que no es el tuyo, sin mucho dinero y, bueno, con la posibilidad de que la gente no tenga la predisposición para ayudarte que tendría en tu país, aunque es cierto que los irlandeses son gente muy amable, lo tengo que decir. También pues te enseña a ponerte en el lugar del otro, de los que vienen a nuestro país, bueno, salvando las distancias, evidentemente, y aprendes que eres más fuerte de lo que crees. Y bueno, evidentemente también te lo pasas muy bien. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, a todos aquellos que la pueden hacer y que también trato de luchar porque todos tengan esas oportunidades. Podría contar mis anécdotas porque soy bastante patosa. De hecho, la primera palabra que aprendí fue clumsy, que significa patosa, y yo resumiría mi estancia en Dublín. Y siguiendo un poquito con la filosofía que siempre te ha acompañado hasta en estas experiencias no tan, tan aventureras, ¿cuál es el sentido que la filosofía le da a nuestras vidas y por qué es tan importante mostrarla, enseñarla? Bueno, yo creo que las dos preguntas están conectadas, ¿no? Y tiene mucho que ver con las características, bueno, dos de las principales características de la filosofía, que por un lado es eminentemente crítica y esto pues nos ayuda a huir de fanatismos, de adoctrinamientos, nos hace más libres, en definitiva. Y bueno, esto también puede resultar ciertamente molesto al poder, porque como dice Deleuze, la filosofía no sirve a nada ni a nadie. Y también ese afán de crítica radical nos ayuda a encontrar nuevas maneras de vivir y de estar en el mundo, tan necesarias, creo, hoy en día, y más en nuestra sociedad, en la que todo cambia de una manera muy rápida. Bueno, esto respecto a su capacidad crítica, pero hay otra característica también propia de la filosofía que es muy útil para nuestra vida en sociedad, y es que es un saber holístico, es decir, es un saber de la totalidad, huye de la hiperespecialización en la que vivimos. Es cierto que la especialización es necesaria para administrar la sociedad, para el sistema productivo, pero esto puede ser perjudicial para el individuo porque me puede dar la sensación de que no hay un sentido, no hay una conexión entre todas las cosas que nos ocurren, cuando realmente sí que lo hay, es algo artificial esto de separar la vida en disciplinas. Entonces, teniendo en cuenta estas dos características, su capacidad crítica y que es un saber holístico, diría que la filosofía ha sido necesaria y sigue siendo necesaria hoy más que nunca, porque, bueno, como diría Ortega, la radical situación del hombre es estar perdido y la filosofía nos ayuda a orientarnos o al menos a hacernos conscientes de que estamos perdidos, cosa que muchas veces desconocemos. Y yo te voy a nombrar a un filósofo que no sé si lo voy a pronunciar bien, Pilar. Decía Søren Kierkegaard. Kierkegaard. Que la vida cobra sentido, que la vida cobra sentido cuando miras hacia atrás, pero vives hacia adelante. Y ahora escuchamos mucho lo de vivir en el presente. ¿Cómo entiendes este tópico desde la filosofía? Bueno, esto de tener que vivir únicamente en el presente me parece reducir la vida, limitarla, ¿no? Los animales sí es cierto que viven en el presente, disfrutan de él, pero creo que si queremos ser algo diferentes de ellos, o al menos si queremos serlo, no podemos limitarnos al tiempo presente. Una de las características fundamentales del ser humano es su temporalidad, es decir, es un ser que se proyecta hacia el futuro a partir de unas condiciones que se dan en el presente, pero anclado siempre en un pasado. Es decir, el ser humano decide ser quien quiere ser y en ese sentido es libre. Limitarnos al tiempo presente es limitar la misma esencia del humano. Nosotros somos proyectos. Siempre no podemos limitarnos a la facticidad, sino que tenemos que preguntarnos por qué queremos ser. En ese sentido tenemos que pensar en un futuro, por supuesto. Y eso nos ayuda a motivarnos cada día también. Son las ilusiones que vemos en el futuro y que queremos reflejarlas en, bueno, claro, pues en sueños y en proyectos, como bien dices. Bueno, el miedo, la angustia, la incertidumbre, la impaciencia en una sociedad además acostumbrada a lo instantáneo, como bien estamos hablando. ¿Cómo puede intervenir la filosofía para apagar, relativizar esas emociones?
Bueno, no sé si la filosofía debe hacer tal cosa, porque a lo mejor el dolor este que sentimos, ¿no?, esta ansiedad, es síntoma de una enfermedad más profunda, y acallar el síntoma no va a hacer que la enfermedad desaparezca. La filosofía duele porque nos hace ver con más claridad, nos hace ser más conscientes. Aún así, que voy a dar un punto positivo, sí que puede ayudar a hacer el dolor más soportable porque hace que encontremos un sentido, ¿no? Pero de nosotros depende cambiar la realidad. La filosofía lo que hace es invitarnos a hacernos cargo de la situación y no a huir de ella. Y no a huir de ella, es decir, a saber adaptarnos a las circunstancias, claro, y a soportarlo. Exactamente, exactamente. Y hablabas antes de esa palabra holístico, ¿no? La filosofía y la ciencia, la filosofía y la música, la filosofía y las matemáticas, la filosofía y la psicología, la filosofía y la religión. Al final es que, sin darnos cuenta, Pilar, la filosofía la aplicamos diariamente porque está conectada con todo, ¿no? Efectivamente. Bueno, es cierto que todo está conectado con todo. Como hemos dicho antes, dividir en disciplinas es una manera de... falsear la realidad en el sentido de que hace más fácil su administración, pero no es cierto, todo está conectado con todo, y la filosofía es un saber de la totalidad. Es que además tiene que ver con las dos concepciones o las dos maneras de entender la filosofía. Se puede entender como una disciplina académica o como una tendencia natural del ser humano a cuestionarse. Aristóteles decía que todo hombre desea, bueno, todo hombre y toda mujer, aunque para él no la mujer, pero ese es otro tema, desea por naturaleza saber, ¿no?, conocer, porque es al final lo que nos hace entendernos con el mundo. Pero lo cierto es que la filosofía cuestiona los mismos fundamentos de lo que existe. Se pregunta por qué es el conocimiento, qué son las matemáticas, qué es la ciencia, qué es el lenguaje. Hay quien dice que es un saber de lo evidente, porque son preguntas que habitualmente no nos hacemos, las damos por hechas. Y en ese sentido, la filosofía trata de responder estas preguntas, de lo que damos por hecho. Bueno, y en este caso también, ¿qué filósofo o filósofa recomiendas a nuestros oyentes para que conozcan un poco más? Bueno, pues es difícil recomendar a algún filósofo porque todo depende, pues, del bagaje de quien pregunta y de cuáles son sus intenciones. Puedo decir los filósofos que a mí me han influido más, bueno, porque han cambiado mi forma de ver el mundo. Por un lado, pues los filósofos de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud, la escuela crítica, Adorno, Horkheim y Marcuse, y por supuesto el feminismo, con Simone de Beauvoir, por ejemplo, ¿no? Pero si tuviera que recomendar un libro a los profanos, aquellos que no están iniciados, recomendaría el Antimanual de Filosofía de Michel Onfray, porque trata de una manera muy provocativa temas muy actuales de filosofía, y además intercala estos con textos de autores, de manera que te permite seguir investigando por tu cuenta en caso de que quieras saber más. Y luego, también a nivel audiovisual, recomendaría una serie llamada Mentira la Verdad, que podéis encontrar en YouTube, y que trata muchos temas filosóficos mediante sketches, y vale la pena echarle un ojo. La recomiendo. Pues apuntamos estas recomendaciones. Y Pilar, te estamos llamando desde Pedro Muñoz, estás en Madrid, no estás muy lejos, pero es cierto que vienes poco, ¿no? Y sobre todo este año con esta situación. ¿Qué es lo que más te gusta de Pedro Muñoz? Bueno, sí, es cierto, me gustaría ir mucho más de lo que voy, especialmente ahora con la nena, pero hay que ser responsables, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo, además. ¿Qué me gusta de Pedro Muñoz? Bueno, es la casa a la que volver, son mis raíces, mi familia, mis recuerdos, mis errores también, mi gente. Además, me hace sentir que soy parte de algo más grande. Soy alguien, en mi pueblo soy Pilar, soy alguien, ¿no? Además, compartimos unos valores comunes, a grosso modo, un lenguaje, y una de las cosas que más me gusta es que me siento segura, voy tranquila por las calles de mi pueblo, y eso me da una libertad de la que no gozas en una ciudad. Se echa de menos. Me ha gustado mucho eso que has dicho, Pilar, de en mi pueblo soy yo, soy Pilar. Es que en las ciudades es difícil, ¿verdad?, ser tú o que te reconozcan como tal, ¿verdad? Sí, claro, tiene sus ventajas y sus inconvenientes ahí también, está, ¿no? Ahí está. El anonimato, pero sí, se echa de menos, sobre todo cuando tienes algún problema, tu pueblo siempre es tu pueblo.
pueblo. Claro que sí. Me ha gustado lo de mis errores, porque los errores, como entiende una filósofa, son importantes para avanzar y no nos debemos, pues eso, castigar eternamente. Absolutamente. No podemos quedarnos encerrados en ellos y son fundamentales para aprender. Uh-huh. Quien no falla es quien no se arriesga, y si no te arriesgas no aprendes. Y no avanzas, exacto. Lamentablemente el error es algo que se castiga mucho en nuestro sistema educativo y creo que es fundamental para el aprendizaje. Tener miedo a fallar es tener miedo a intentarlo. Eso es. Bueno, ¿y qué le pide una filósofa a Papá Noel o a los Reyes Magos? ¿Una filósofa también puede ser materialista? Bueno, sí que puede ser materialista. Creo que yo no lo soy mucho. Es cierto que vivimos en la sociedad, pues una sociedad consumista, y que, bueno, pues somos seres históricos y que no podemos desentendernos del mundo en el que vivimos, pero tienes que tratar de separarte de esto, ¿no? Si realmente te quieres llamar filósofa, cosa que, bueno, tengo mis reservas. Pero, ¿qué le pido yo? Bueno, pues consiguiendo con esta doctrina, intento no pedir muchas cosas a los reyes. Pido cosas muy simples como libros o calcetines, porque la verdad es que no necesito mucho. Sé lo que es no tener mucho y bueno, afortunadamente ahora me va bien y creo que eso me ha hecho valorar más lo que tengo. Y Pilar, me ha encantado esta última reflexión, ¿no? Pero ¿qué le pides al 2021? Bueno, si tengo que pedir algo para el año que viene, pediría pues seguir como estoy, sinceramente. He conseguido lo que me he propuesto, he vivido a mi manera, sigo teniendo metas, pero soy feliz. Y bueno, pediría esa misma felicidad para el resto y para mi hija, un mundo feliz también. No una felicidad bobalicona, sino una felicidad que dependa de tener unas condiciones de vida dignas, una cierta seguridad, un cierto nivel de autorrealización. Eso es lo que pido para mí y para el resto del mundo, que no es poco. Eso es, ¿no? Vivir en coherencia y en armonía con lo que uno siente y piensa. Totalmente. Y tener oportunidades para desarrollarte como la persona que quieres ser, que es lo más importante, no tener el sentido de tu vida frustrado. Es que eso es muy importante también, el no dejar de perseguir aquello en lo que crees para convertirte en aquello que deseas ser en el presente, ¿verdad? Exactamente, justo, eso es el destino, ¿no? El sentido de nuestra existencia. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil, porque también depende mucho de las circunstancias en las que te encuentres, y por eso, pues hacer una sociedad más justa es buena para todos. Bueno, Pilar, hasta aquí la entrevista. ¿Qué quieres añadir o qué quieres aportar para concluir? Uy, qué difícil. ¿Qué aportaría? Bueno, pues sobre todo pues la defensa de la filosofía, ¿no? Que de esto va. Lo importante que es plantearnos qué tipo de sociedad queremos ser, hacia dónde vamos, y no simplemente hacer que la máquina funcione, sin más. Creo que se ha perdido el sentido de por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, pues defender también que la gente tenga una vida digna. Creo que es los dos pilares fundamentales de mi vida. Pues muchísimas gracias, Pilar García Chicote Sánchez, profesora de filosofía y yo diría también filósofa, oye. Muchas gracias a vosotros. Te agradecemos enormemente que hayas atendido nuestra llamada de Pedro Muñoz FM y por supuesto pues te emplazamos para otro ratito que tengamos por aquí de charla bien a gusto también, ¿eh? Encantada. Gracias, Pilar, buenos días. Gracias, Pilar. Bueno, y así llegamos justo al momento para irnos a Publi y a la vuelta seguimos con más contenidos aquí en el magazine. Sí, vamos a recordar los concursos navideños. Eso es, que están en marcha hasta ahora.